los bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar en este lugar juntamente con ustedes, adorando a nuestro Dios. Amén. El día de hoy traigo una especie de conferencia, no sé cómo llamarla. No es una predicación en sí. Y vamos a hablar de dos temas importantes, los cuales se están tratando a nivel nacional dentro de la iglesia, y son dos temas que son controversiales, vaya, en la sociedad. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 5. El día de hoy me permití ponerle como tema a esta enseñanza: tiempos peligrosos. ¿Se ha dado cuenta de lo peligroso que están los días hoy? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. Señor, te doy gracias por tomar la oportunidad de poder estar en este lugar, y te pido que tú me guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que seas tú el que habla hoy y no sea yo, Señor, sino que tu palabra sea, Señor, la que me guíe el día de hoy y que hable a nuestros corazones, Señor. Sé que estamos viviendo tiempos peligrosos. El tema que hoy hablo, Señor, es un tema difícil. Es un tema que solamente con tu guianza se puede manejar de la mejor manera. Muchísimas gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Espíritu Santo, este lugar es tuyo. Por favor, tómalo, Señor. Gracias, Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, y el apóstol Pablo lo mira de una manera muy perspicaz. Él enfoca muy bien este tiempo para estos días, en hace muchísimos años. Tiempos en los cuales él expresa que va a haber personas que van a tener ciertas características. Características que son, para aquel tiempo donde él vivía, no eran muy comunes. Sí había gente mala, pero hoy hay una maldad un poquito más fuerte. El día de hoy vamos a tratar dos temas que se trataron en una capacitación, un manual que se nos hizo llegar. Me di la tarea de leer un poco, y el tema lo maneja una asociación civil que se llama Iniciativa Ciudadana. Esta asociación civil está conformada por un grupo de pastores, abogados, personas que de alguna manera se están preocupando por lo que está aconteciendo en nuestro país, y que atacan o defienden, vaya, defienden una postura religiosa, ideológica, moral, muy apegada a la religión, y que van en contra de las iniciativas que se promueven de una manera más liberal. Pero de la mano de esta iniciativa también hay otro tipo de grupos que se hacen llamar progresistas. Y este grupo, de alguna manera, están todos los días promocionando iniciativas, promocionando maneras de pensar que van en contra de la palabra de Dios.
y lo hacen de una manera muy astuta. Yo comentando con David, le estaba comentando que ese tipo de personas manejan este tipo de temas como es la identidad sexual, como lo es el matrimonio, y lo manejan de una manera tan astuta que en ocasiones puede ser incluso algo engañoso. Y mucha gente que sigue este tipo de iniciativas y apoya este tipo de movimientos como los grupos feministas que se manejan para defender, por ejemplo, temas como el aborto, la identidad de género, la ideología de género, de alguna manera muchos de ellos ni siquiera conocen el trasfondo de lo que se está, de lo que se está promoviendo. Por ejemplo, si habláramos un poquito del aborto, si habláramos del aborto, si usted le pregunta a muchas de las personas que están manifestándose en movimientos feministas en cuestión del aborto, muchos de ellos están defendiendo algo que ya está legislado y lo hacen inconscientemente. Ellos le preguntan porque como no tienen el conocimiento o no se preocupan por adquirir conocimiento para ver qué es lo que están promoviendo a través de esas marchas, se dejan ir con toda la bola y ni siquiera saben de qué se trata. Usted le pregunta a una mujer que ignora este tipo de cosas, anda en una marcha y le preguntan: ¿y tú por qué estás a favor del aborto? Es que si en caso de violación la mujer tiene derecho a decidir. Bueno, pero es que eso ya está legislado. Ese no es el asunto en controversia en ese momento. No, pero es que si corre peligro la mujer, puede decidir y corre peligro de morir, ya sea el producto o ya sea la mujer, tiene que tener derecho a abortar. Sí, pero eso ya está legislado. Eso no es el asunto en controversia. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, nosotros encontramos en el Código Penal, en el artículo 158, que hay tres supuestos en los cuales el aborto es permitido. La mujer puede abortar en caso de que su vida esté en riesgo o la vida del producto, y puede de alguna manera interrumpir el embarazo. Y ese no es causa de un delito, no es causante de un delito. La mujer también puede abortar si ha sido violada, si ha sido violada y producto de esa violación ha quedado embarazada. Lo puede hacer y no es causa de delito tampoco. Si por algún descuido o de alguna manera, si la mujer está embarazada y no lo sabía o se descuidó o hizo algún tipo de esfuerzo físico y el producto quiere salir y de alguna manera se provoca el aborto, tampoco una mujer va a ir a la cárcel por haberle pasado esto. Tampoco es un supuesto donde sea un delito. Y muchas de las mujeres defienden estos tres puntos. Lo que ellas no saben es que dentro de ese grupo, por ejemplo, en el estado, en la Ciudad de México, uno de los supuestos en los cuales una mujer puede abortar, y parece de risa, es porque interrumpe su propósito de vida. Que porque si el embarazo llegó en un momento donde ella está estudiando o está trabajando en un lugar donde no se le permite a mujeres embarazadas o algunas cosas similares, o simplemente porque si ella quiere, pues todavía está libre sin hijos, se supone que eso interrumpe su propósito de vida y tiene derecho a abortar en la Ciudad de México. Con nada más con ese, yo le diría, pretexto, se les permite abortar porque interrumpe su proyecto de vida. ¿Por qué no lo pensó antes? ¿Por qué no se preparó antes con tanta información, con los medios de comunicación de alguna manera que nos están todos los días, las escuelas, la tendencia que hay académica de enseñar acerca de todo este tipo de temas, la libertad sexual con la que nos están enseñando nuestros niños desde la primaria, y no saber cómo no interrumpir sus propósitos de vida si ya está teniendo relaciones sexuales? Yo creo que es, para mí es un pretexto que les permitan abortar nada más por eso.
Pero estos hombres se disfrazan como muy piadosos. Yo le decía a David, por ejemplo, otro de los temas que quiero tratar hoy es el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Y yo le decía a David, fíjate qué tan astutos son los progresistas. Los progresistas son tan astutos que dicen, bueno, yo estoy buscando que se les permita que se casen. ¿Por qué? Porque estamos vulnerando sus derechos a, por ejemplo, seguridad social, que dentro de esto hablamos de una pensión. Por ejemplo, una pareja del mismo sexo que se casa o que viven juntos, vaya, no puede asegurar o darle seguro social a su pareja. Y si uno de ellos nada más es el que trabaja, se va a llegar a un momento en los cuales ellos van a pasar a una etapa donde vayan a tener derecho a una pensión, por ejemplo. O por ejemplo, la seguridad social, al que no trabaja, lo dejan vulnerable. Dice, no puedes darle seguridad social a aquella persona a través de los derechos del otro porque no hay un contrato de matrimonio o de concubinato. Y eso deja vulnerable a la persona que no trabaja. Y si el día de mañana se divorcian, dicen los progresistas, si el día de mañana uno de ellos ya está pensionado y se da el caso de que fallece, la otra parte, la otra persona, pues queda desamparada porque nunca trabajó y no tiene derecho a una pensión porque no hay un contrato de matrimonio. Por eso debemos defender los derechos de las parejas. Fíjense con la astucia que se maneja. Y vienen de alguna manera vulnerando una institución que está desde el inicio de la creación llamada matrimonio. Disfrazados de piedad. ¿Pero qué es la piedad? Porque parece que están haciendo una acción buena, parece que son piadosos, parece que están buscando el bien con ese tipo de leyes, ¿verdad que parece que están buscando bien? Porque lo hacen como supuestamente con piedad. Pero la piedad para nosotros viene siendo como, es una virtud que provoca devoción, que provoca obediencia y nos motiva a guardar y obedecer a Dios. Eso es lo que es la piedad para nosotros como creyentes. Esto nos impulsa, dice, a acciones de amor y compasión hacia el prójimo. La iglesia no debe de ser intolerante para las personas que tienen preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales, pero tampoco debe de ser quien los, de alguna manera, a mí se me hace que es hacerles un daño no decirles la verdad. A mí se me hace que es hacerles un daño no decirles lo que la Biblia y lo que Dios dice acerca de eso. Independientemente de que seamos tolerantes y que no lo seamos ofensivos, porque no debemos de ser ofensivos. No debemos de atacarlos. No debemos de ir con una espada y cortarle la cabeza. Pero sí debemos hablarles y decirles la verdad. Para eso Dios nos pide que nosotros estemos capacitados, preparados y que seamos astutos al momento de hablar. Amén. Nosotros estamos viviendo tiempos muy peligrosos y Pablo lo entendía. Pablo lo entendía y lo expresa esta carta a Timoteo. Por ejemplo, hablar del matrimonio igualitario, nosotros podemos hablar de diferentes. Hoy hay muchos tipos de familias, ¿eh? Y hoy, fíjense qué tan peligroso estamos viviendo los tiempos, y esta pandemia vino a encrudecer ese peligro todavía. Porque la ociosidad, hermano, la ociosidad es bien peligrosa, bien peligrosa. Y los ataques que hoy estamos viviendo en este tipo de temas son principalmente por los medios de comunicación.
y nuestros hijos o las nuevas generaciones o incluso algunos de las generaciones salientes como la mía, no hacemos otra cosa que estar en el teléfono celular recibiendo mucha información. Y estas generaciones entrantes van a crecer con una normalidad en este tipo de temas que para ellos se les va a ser bien fácil. Alguien me dijo en alguna ocasión cuando hablamos de este tema, dijo, es que cada Dios por eso nos dio libre albedrío. ¿Has escuchado eso? Sí. Pero ¿quién tiene libre albedrío hoy? Seamos realistas. ¿Quién tiene libre albedrío? ¿Usted? ¿Yo? ¿Las nuevas generaciones tienen libre albedrío? No. Porque un libre albedrío es tomar una decisión sin ningún factor o sin ningún ente que te esté provocando a dirigirte a tomar esa decisión. O sea que sería una persona natural. Una persona, por ejemplo, que viviera en las Amazonas, a lo mejor, probablemente tenga libre albedrío, que viva solo. Él va a tomar su decisión sobre el bien y sobre el mal porque no está tan influenciado. Pero hoy en día nuestra generación tiene ese libre albedrío, la generación que nosotros conocemos. No tiene libre albedrío. Porque hay muchos factores que los están influenciando. Que les están diciendo, tú puedes vivir tu sexualidad libremente. Tú puedes decir si quieres ser hombre, mujer, trans, perro, animal, bebé, tú lo puedes decidir y nadie te debe de criticar o juzgar por ello. Porque se han dado casos de personas, hay una persona adulta de alrededor de 66 años, creo que por allá en Gran Bretaña, que él decidió tomar una identidad de bebé y se crea una bebé de 6 años. Y así se viste como una bebé de 6 años. Y eso porque, de alguna manera, se amparan en la autoperspección. Como te quieras sentir, como te quieras ver. Eso es lo que tú eres. Personas que se creen animales, hay una persona que se cree perro, creo en Holanda, no sé por dónde, un joven que pidió un amparo para que se le permitiera pues, ser como un perro y se viste como un dálmata. Y así está vestido, y así come, y así todo. Pero nuestras generaciones, los jóvenes de nuestra iglesia, los jóvenes que nuestros hijos, los que tenemos hijos, los que tienen nietos, no pueden tomar una decisión libre, y menos de sexualidad hoy en día. ¿Por qué? Porque yo recuerdo todavía por allá en los años 96, creo yo, cuando todavía 90, entre los años 90, yo me acuerdo que había una caricatura que se llamaba Rama en Medio. No sé si alguien le tocó, se acuerda de esa caricatura, pero había una persona trans ahí, transexual, y era Rama, era el que salía, era el protagonista, vaya, de esa caricatura. Desde aquellos años ya estábamos siendo influenciados. ¿Para qué? Para que se nos hiciera normal ver a una persona de un sexo, verla vestida de una manera o con el cuerpo, vaya, de un sexo opuesto. Influenciados por los programas de televisión, influenciados por todo aquello, hasta hay una serie muy muy vista, y yo me acuerdo que mi mamá se enojaba cuando yo le hablaba, está viendo eso otra vez, se llama La Rosa de Guadalupe, pero bueno, que ustedes no la ven, ¿verdad? Pero lo único, muchos de los temas que ahí manejaban eran dirigidos a la juventud, y muchos de esos temas iban relacionados al homosexualismo, a la libertad sexual, a la sexualidad. Yo creo que un 90% de los programas de esa serie iban dirigidos a eso, pero disfrazados de piedad, de un soplido que cambiaba ahí el color de una rosa.
disfrazados de piedad, pero queriendo influenciar a las nuevas generaciones. Hoy en día hay muchos peligros. A mí me gustaría tocar muchas cosas de estos temas, pero hay unas cosas que a lo mejor no se me van a entender mucho, a lo mejor probablemente con el hermano Eubelio, que tienen un poquito de conocimiento en el área política y que les gusta estar conociendo lo que están haciendo las personas que nosotros ponemos al frente. Pero por ejemplo, hablar del aborto, México tiene acuerdos internacionales, acuerdos internacionales que lo obligan a no poder tomar decisiones que vayan en contra de esos acuerdos internacionales. Nosotros tenemos una ley suprema que se llama Constitución, y a la par con la Constitución están los tratados internacionales en los cuales México se aparta. En la Corte Interamericana, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 4, capítulo, párrafo 1, nos enseña acerca de la concepción de la vida, y nos habla que los estados partes de esos tratados internacionales están obligados a proteger la vida desde su concepción. Es un tratado parte en el cual México es parte, vaya. Desde la concepción de la vida, estamos hablando desde que el espermatozoide empieza a formarse en el óvulo de una mujer, desde ese momento, desde que se da la concepción, los estados partes están obligados a proteger la vida. México, como estado parte de estos tratados internacionales, está obligado a proteger la vida desde la concepción. Pero parece algo ilógico que México esté de alguna manera tomando decisiones, nuestros legisladores, donde se promueva iniciativas, donde de alguna manera se permita el aborto, y con ello desprotegiendo a un ser que no puede defenderse, con el cual se supone que México debería de estar obligado a no promover iniciativas que vayan a favor del aborto, siendo parte de un tratado internacional. Para ello, México debería de dejar de participar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Debería de dejar de ser estado parte. Y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera los estados partes reciben apoyos económicos muy gratificantes, y por eso no lo van a hacer. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Iniciativa Ciudadana yo estuve viendo algunos de sus documentales, y es un grupo de personas que se están inclinando a estar al pendiente de cada una de las iniciativas de ley, y rápidamente promueven una iniciativa de ley en contra de esas iniciativas de ley, a tal grado que en el 2016, cuando Enrique Peña Nieto quiso promover que se pudiera cambiar el artículo 4 de la Constitución Mexicana para que se pudieran permitir el matrimonio entre las personas del mismo sexo, Iniciativa Ciudadana fue rápido, ahí nace Iniciativa Ciudadana, y provocan una iniciativa donde hacen que esa iniciativa presidencial promovida por Enrique Peña Nieto sea desechada por un grupo de personas que tuvieron en su corazón hacer barrera o hacer vallado. Como ese tipo de temas no es fácil dar, porque hay mucha información. Yo les recomendaría que busquen, que se documenten, que lean, que escuchen videos relacionados a este tipo de temas. Porque la información es poder.
La información es poder. Si usted está bien informado, usted va a poder debatir este tipo de temas. Si no está bien informado, no podrá debatir este tipo de temas. Y si no estamos bien informados, ¿sabe quiénes nos van a demandar esa información? Nuestros hijos y nuestros nietos. Porque son los que están siendo influenciados por todo este tipo de cosas. ¿Alguien ha visto o tiene alguien sabe de lo que es una plataforma llamada TikTok? Es una plataforma que comúnmente la están utilizando mucho los jóvenes. Y usted mira de todo ahí. Pero si usted se enfoca y mira cada uno de los videos que hay ahí, se va a dar cuenta que va direccionado mucho a la sexualidad. Y no porque TikTok lo promueva, sino que los mismos jóvenes de alguna manera tienen una libertad sexual, hermano, que no tiene idea. Jovencitas menores de edad mostrándose ahí su cuerpo de alguna manera muy sensual, con poca ropa o sin nada de ropa, jovencitos, hombres, mujeres, en pareja, demostrando su identidad sexual en este tipo de plataformas. Por eso le digo que hoy en día nuestros jóvenes no van a tener, si nosotros no tenemos hoy en día lo que es el libre albedrío, los jóvenes mucho menos van a tener. Cuando ellos decidan o cuando ellos tengan de alguna manera inquietudes por saber, por conocer cosas relacionadas a la sexualidad, ellos están demasiado influenciados por los medios de comunicación, por las redes sociales, y esto de alguna manera no los va a dejar de tomar decisiones que sean apegadas a lo que enseña la palabra de Dios. El homosexualismo, hermano, no es algo nuevo, no es algo que es de los últimos tiempos. Podemos encontrar en la Biblia, desde Sodoma y Gomorra, podemos encontrar las parejas homosexuales practicando el homosexualismo de una manera bestial, y de alguna manera Dios permite comparar estos tiempos como Sodoma y Gomorra, y que nosotros como iglesia no nos capacitemos y no nos preparemos y no enseñemos, vaya, acerca de este tipo de temas. No sé qué nos está pasando. La ociosidad de los jóvenes hoy en día, hermano, yo miro que Débora todo el día está ahí hablando, Daniela, deja ese teléfono, Alexia, deja ese teléfono. Le tiene que estar vigilando y quitando y restringiendo los tiempos cada rato, porque sabe que estar ahí no le va a traer nada bueno. Tanto tiempo ahí no le va a traer nada bueno. Y si nosotros como padres, como abuelos, no estamos haciendo nada para proteger a esta generación, y aparte de eso, no estamos informados de cómo enseñarles acerca de este tipo de temas, qué vulnerabilidad para la juventud. Qué vulnerables son. Si nosotros, viendo estos tiempos como iglesia, no hacemos nada, no sé qué estamos haciendo. Amén. Iniciativa Ciudadana se maneja en 7 pasos. Me gustaría que algunos de ustedes buscaran esas plataformas y se dieran, pero me interesó. El primer paso, uno de los primeros pasos que ellos están haciendo es, están promoviendo que cada tercer viernes de cada mes, a nivel nacional, se esté rogando, orando a Dios por ese tipo de temas. Todos los viernes, tercer viernes de cada mes. Y según datos de ellos, dicen que han tenido ya hasta 70.000 personas orando en un solo día. 70.000 personas en México orando a favor del matrimonio, no el igualitario, sino el matrimonio que Dios permite, la familia nuclear o matrimonio tradicional, hombre y mujer, y orando a Dios
para que no se promuevan leyes en contra de ese matrimonio o a favor de otro tipo de matrimonio, y orando a Dios para que Dios toque los corazones de los legisladores y no los permita tomar decisiones a la ligera, porque hay mucha presión para los legisladores, hermano Fabio. Mucha presión. Mucha presión. Es más, así se las voy a pasar al costo. ¿Sabe por qué en Sinaloa no se le dio para adelante la iniciativa de ley que permitía el aborto y matrimonio igualitario? ¿Sabe por qué? Porque un sacerdote fue y le dijo a uno de los que lo estaba promoviendo, diputados parte de la Cámara de Diputados, fue y les dijo: ustedes que lo promueven y no vuelven a entrar a una iglesia. ¿Así? Y eso lo detuvo, porque era una familia tradicionalmente religiosa. Eso fue lo que lo detuvo. Pero nosotros como iglesia necesitamos... Otro de los pasos que recomienda Iniciativa Ciudadana es que nosotros como iglesia levantemos la voz. Amén. Levantemos la voz, que no nos quedemos callados. Que hablemos acerca de la libertad sexual desde el punto de vista bíblico. Amén. De la libertad sexual, pero desde el punto de vista de Dios. Porque nuestra moralidad está corrompida. Nuestra moralidad está corrompida. A lo mejor lo que para mí es moral, para Víctor no lo es. O para lo que para mí es inmoral, para él a lo mejor no lo es. ¿Me entiende? Nuestra moralidad está corrompida, o sea que tenemos que hablar no con nuestra moralidad ni con nuestra humanidad, sino hablar con la palabra de Dios. Amén. La cuestión con este tipo de temas, Pablo lo miró bien desde hace muchos años y miró venir que había mucho peligro para estas nuevas generaciones. Y lo encuadra muy bien desde el momento que habla, que empieza, dice, porque habrá hombres. Y yo creo que ahí encierra, en esta pequeña frase encierra todo el mensaje de Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismo. Ahí encierra todo. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y lo demás no vale gorro, entonces todo se descompone. Santo. Todo se descompone. ¿Por qué? Porque si tú te amas más a ti mismo, vas a tomar decisiones donde, bueno, es malo robar, pero lo necesito. Bueno, a Dios no le agrada que yo sea así, pero a mí me gusta. Todo se descompone cuando nosotros nos amamos más a nosotros mismos. Todo. Y Pablo lo encierra muy bien ahí. Bueno, nuestra juventud, ¿cómo se defenderá si nosotros no le informamos? Nuestros hijos, ¿cómo se defenderán? Nuestros hijos, ¿cómo se defenderán si no tienen el conocimiento, no tienen las armas? ¿Quién debe dar esas armas? ¿Quién nos debe de proveer de esas armas? Nosotros como iglesia podemos tomar, yo quiero encerrar en tres tipos de actitudes ante este tipo de situaciones. Podemos tomar una actitud indiferente y decir, no, pues es que todo está escrito, que así va a pasar, que así va a acontecer. Usted mismo lo está diciendo, hermano. ¿Para qué nos espantamos? Déjenlo, que ellos decidan. Esa puede ser una actitud de nosotros, una actitud indiferente. Pero también podemos tomar una perspectiva de observadores. Decir, oye, qué feo se ve eso. Qué feo que el hijo de la hermana, que la hija de la hermana, pues fíjate que tanto tiempo y desde niño iba a la iglesia y mira cómo anda. Esa es una actitud de observadores nada más. Pero también podemos tomar una actitud que yo creo que para mí es la correcta. Y le voy a pedir, y con esto quiero terminar el día de hoy, si a alguien le gusta quisiera información acerca de este tipo de temas, con mucho gusto se las hacemos llegar.
Le voy a pedir que vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Para mí esta es la actitud que nosotros debemos de tomar. Efesios capítulo 6, versículo 12. Versículo 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero destacar algo de este pasaje. Una armadura no se la pone uno para lucirla. Nos damos cuenta incluso aquí cuando vienen los predicadores, que normalmente vienen con una forma de vestir diferente cuando vienen al servicio nada más, pero cuando van a predicar se visten diferente, ¿a poco no? Toman un extra. Así, de una manera nosotros, cuando nosotros nos ponemos una armadura, no es solamente para lucirla. No es para decir, soy cristiano, voy a la iglesia de Elegido México, Evangelio completo. No. No es para decir solamente, sí, creo en Dios, soy cristiano ya. No. Si te vas a poner la armadura, es porque estás dispuesto a pelear, a ir a la guerra. Una vez me tocó escuchar un comentario de una persona que dijo acerca de las armas, y dijo, le enseñaba a alguien y decía, tú nunca debes usar esa arma, no debes de llevarte esa arma. No, pero pues que nomás la voy a llevar, no la quiero usar. Es que si tú te vas a llevar el arma, dice, es porque la vas a usar. Si tú te vas a llevar el arma, es porque la vas a usar. Porque el hecho de que alguien, y tiene que tanta razón tiene, porque el hecho de que alguien te mire con un arma va a provocar que el otro, que si trae arma, ¿qué va a hacer? Te va a retar, y con otra arma, y a lo mejor más fuerte el arma. Yo te recomiendo de que si te vas a poner la armadura, va a ser para pelear, porque si no, el diablo te va a hacer pedazos. Si ya te subiste a ese barco, si Dios ya te alcanzó, si Dios ya te rescató, si Dios está tratando en tu vida, prepárate, porque tienes que pelear. Tienes que pelear, porque si no, el diablo te va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque antes tú le pertenecías, antes tú le servías, antes tú le obedecías, antes tú hacías lo que él te motivaba a hacer. Ahora estás en contra de él. Y no solamente eso, no solamente en tu persona, sino que aparte de eso, debemos de estar tratando de arrebatarle a las personas que todavía se quedó con ellas. Y esto es una lucha, y esta es una guerra,
Y nuestra guerra, eso lo declara muy bien, no es contra carne, hermano. Y tenemos que entender esto, porque si nos vamos contra la carne, nos vamos a hacer pedazos solos aquí nosotros. Tenemos que entender que nuestra lucha, como decía la predicación del domingo pasado, cuando Pedro le decía, le quería incitar a Jesús a no ir a Jerusalén, apártate de mí, Satanás. Sí, amén. No le dijo, quítate, Pedro. Porque Jesús sabía, igual como supo que el Espíritu de Dios lo había revelado, que él era el Mesías, a Pedro, también supo que había otra influencia en él. Sí, amén. Y sabía exactamente quién era. No te pongas una armadura si no vas a pelear. Ya te subiste al barco, ya estás en este barco, ya reconociste a Jesús como tu Salvador, ya Él te lavó de tus pecados, Él te perdonó, Él ya te empezó una obra en ti, Él ya te empezó a adiestrar a través de su palabra, Él ya te empezó a de alguna manera a preparar para esta guerra. De alguna manera el Espíritu Santo te ha estado fortaleciendo día tras día, te ha hecho más fuerte. Hoy, mi amado hermano, es tiempo de pelear. Hoy es tiempo de que ya debemos de estar capacitados. Yo no miro a nadie aquí que tenga menos de un año aquí en la iglesia, a excepción de algunos jovencitos que miro aquí. Pero la mayoría los miro que tienen más de un año en la iglesia. Usted ya pasó el tiempo de preparación. Usted ya no es simplemente alguien que llegó a enlistarse y a ver si aguantaba los ejercicios. No, usted ya los aguantó. Usted ya está preparado, ya está capacitado. Si no lo está, pídale a Dios que lo fortalezca, que lo prepare más, pero también esfuércese un poquito. Lea la Biblia, prepárese, ore, ayune. Porque sin ese tipo de ejercicios espirituales, usted no tiene por qué salir a la guerra porque lo van a derrotar. Pero si usted ya sí ha sido fortalecido por Dios, si Dios ya lo ha estado preparando, hermano, usted no tiene ni por qué tenerle miedo a la guerra. ¿Sabe por qué? Porque la guerra esta ya está ganada. Dios nos está llamando a pelear una guerra que ya está ganada. Diría los hombres, ¡qué chiste! Pero esta guerra ganada, hermano, ¿sabe qué es lo que gana para nosotros? Que allá en los cielos seamos recibidos con una gran fiesta y Jesucristo nos abre las puertas allá arriba y nos prepare y nos presente una corona y su galardón vendrá con nosotros, hacia nosotros, amén. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Él está bien, para eso es esta guerra, hermano. Para diferenciar entre un soldado y otro, vaya. Ya no somos reclutas. Ya brincamos de perdida soldado raso. Pero allá andamos. Así que yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Gloria a Dios. Yo no sé si usted quiere animarse juntamente conmigo a decirle al Señor, Señor, ya sácame del cuartel. Que yo me enlisté en esta guerra para pelear. Yo ya no quiero estar en el cuartel, tú ya me preparaste. Ahora yo quiero pelear. ¿Y quiero pelear por quién? Por mi familia. Por mis amigos. Por mis conocidos. Ya no quiero estar encuartelado, ya no quiero nada más estar encerrado en cuatro paredes. Sácame de este cuartel, que yo quiero guerrear. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, de tu divina presencia, Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles, Señor. Hoy en día vemos cómo la lucha se ha agravado y vemos cómo el enemigo día a día, Señor, lleva y recluta y pierde a más personas, Señor, que se van y se enredan en todos los negocios de esta vida, Señor, y se van influenciados por todo lo que el enemigo los bombardea día a día, Señor, y toman decisiones en relación a su sexualidad, en relación a
tiempo de los bebés, de los abortos, Señor. Toman decisiones que son incorrectas, pero sé, Señor, que tú, Señor, no estás con los brazos cruzados. Y yo sé, Señor, que tú no quieres que tu iglesia esté con los brazos cruzados. Y es por eso que hoy en día yo te quiero pedir que me ayudes, que me fortalezcas, Señor, y que hoy en día, Señor, tú me ayudes a salir, Señor, de las cuatro paredes. Ayúdame a salir de este cuartel y enséñame a pelear y llévame a la pelea, Señor. No me importa que ir al frente, no me importa ir al frente, atrás, donde sea. Yo quiero ir, Señor, yo quiero pelear, yo quiero ser partícipe de esa guerra y no solamente ser un observador. Tampoco, Señor, quiero ser indiferente y ver cómo las personas se pierden y cómo todo el mundo está día a día, Señor, perdiéndose y yo con los brazos cruzados. Yo quiero hoy en día, Señor, hacer vallado, Señor. Yo quiero pelear en esta guerra, Señor. Permíteme, Señor, ser parte de ese ejército. Permíteme ser un soldado de tu ejército, Señor. Yo no quiero, Señor, estar aquí, Señor, solamente empapándome, Señor, de mensajes, de sermones. No, Señor. Por otro,
empieza a imponer mano. No solamente seas observador, que solamente está diciendo como lo era yo en ese tiempo. ¿Quieres ver milagro? Ahora por los enfermos me dijo. ¿Qué le iba a decir yo? ¿Cuál era mi defensa? No tenía defensa. Era culpable por omisión. Dios lo bendiga. Amén.